Bueno, pues al final he decidido hacer un directillo, ¿vale? Bueno, tengo sueño. A ver si me va a entrar un poco el sueño. Un par de horitas en el Horizon. Seguimos con la historia principal. Iba a haber jugado de tal manera. Y haber grabado la partida y haberla subido, pero he dicho... Bueno. El origen de esa señal tiene que estar cerca. Vale, tenemos descubierto esto. Creo que vamos a intentar abrir todo el mapa, ¿vale? A ver si podemos abrir todo el mapa. Lo dejamos todo descubierto. ¿Ok? Vamos para allá. Hostia, ahí va a quedar eso por los árboles y todo. Increíble, este bosque es enorme. Puedo venir hasta ahí. Y es con alguna misión, ¿eh? Está el mal de por medio. La campeona de Garro. Me alegro de verte, forastera. Te has ganado el respeto de este soldado. María abajo. Que la religión de regala se convierta en arena del desierto. Me alegra ver que saliste. Bonita armadura. Es Aloy, la perdición de regala. Oh, no. Que tengas un buen día, forastera. La forastera errante. Destructurizado. Todo allá de la embajada puso a prueba las hombres. Saludos, guerrera. Dicen que regala, va en...
¡Hostia, la bestia! ¡Madre mía! ¡El tío de la manta! ¡La bestia, Dios mío! Va a comer, pero... Estaba enviciado. Estaba el tío enviciado y ahora dice que se va. Muy bien, la bestia hasta ahora. Este arco es que no lo uso nada. Entrar a matar. Ya veremos. ¿Año? Hostia, pues no puedo llegar allí. Esto es costa. Entonces allí se llegará volando. Seguramente. Este trozo de mapa. Bueno, entonces será con historia o algo. No, pues nada, estamos aquí, vamos a hablar aquí. ¿O qué cojones? Vamos a la misión principal. Vamos por el culo. Vámonos. Las semillas del pasado. Puedes caminar con orgullo. No ver aquí. El origen de esa señal tiene que estar cerca. ¿Qué nivel son estos? 23. No puedo dormir, cojones. Estoy con el high de Gran Turismo. Ha salido bofecales. Pues nada, es lo que hay, cojones. ¿Qué hay, cojones? ¡Hostia!
No tengo algo de agua. Mañana estaremos aquí. Igual hacemos. A ver, depende de la hora que me venga. Te voy. ¿Hago un especial o no? Si me vienes por la mañana, hago un especial de 6 horas en el Gran Turismo. Adiós, canino. Alguien aniquiló a toda la escuadra. ¡Maldita sea! ¡Alto el fuego! ¡No he venido a luchar! La salvaje está atrapada. Moveos. No sé quiénes son estos, pero no seremos amigos. Acabaré con ellos antes de ir hacia las ruinas. ¡Defended el lugar! ¡Matadla! ¡Más salvaje! Rápido hasta Demeter, por si hay más. Según Gaia, debería estar entre estas ruinas.
Tararara. Estoy sacándole partido a esto. Parece un viejo complejo de oficinas. Centro de investigación de Faro. Una flor de metal. Demeter debería estar tras esa puerta. Pero esas enredaderas bloquean el paso. Si no puedo cortarlas, tendré que buscar otro modo de entrar. Bestión, a bestión, hace todo lo que una bestión. En la bestión estáis, sí señor. Qué grande. Una habitación sin salida. Genial. Al menos hay un diario. Acabo de hablar con el mando robótico americano. El tiempo se acaba. No tuve el valor de decirle a Jerez que nuestra cura podría ser peor que la enfermedad. Parece que Corona Adamantina funciona, pero aún debemos encontrar el modo de poner coto a las plantas trepadoras. Los de Cabel están en ello en la estación de pruebas Hiedra. Lo logrará. No hay otra. Corona Adamantina. Otro proyecto secreto. Si aquí crearon las flores de metal y las enredaderas, quizá averigüe cómo destruirlas. Si encuentro la estación Hiedra, ¿cómo salgo de aquí? Otra vez. Sean quienes sean, me quieren muerta. Tendré cuidado. ¡Abestión! ¡Abestión! ¿Dónde está el abestión metido? ¿Me metió este hombre? ¿Eh? ¿Dónde está el abestión metido este hombre? Voy a comer, dice 10 minutos.
10 minutos. ¿Dónde salgo? Ah. Ya. Podría cargarme a esos soldados sin hacer ruido. ¿Qué soldado? ¿Lo hay eso? ¡Hola, Cristóbal! ¿Qué dices, Cristóbal? ¿Qué te cuenta? ¿Dónde estás metido hoy? ¡Ya! ¡La madre! Ya, ¿dónde ha venido eso? Tengo que sacar la escoba. Madre mía, madre mía, el Cristóbal. Madre mía, el Cristóbal. Escobeito. La escoba, Cristóbal, escobeito.
La bestia, aunque iba a venir. Si ahora vengo dentro de 10 minutos, voy a comer. Todo el día comiendo este hombre. ¿Qué tengo que hacer? Mata a los desconocidos. Míralo, ahí lo tiene. Míralo. Mira, Bestion. Me quedan esto de molchito. Tres bolsas de monchitos me quedan, caní. Luego tienes aquí. Las golominas. Qué bien huele, tío. No se puede abrir, no se puede abrir el cofre. Si se abre el cofre, pica de tormenta, mira. Me he comido un bocadillo de patata. No, perdón. Un bocadillo de tortilla con espárragos y gambas. Como si fuera tortilla de patata, pero con espárragos y gambas. Madre mía. Eso es. Eso es traca segura. Y poco cuajeíca. Eso es traca fija. Y traca de la gorda, ¿eh? Traca de la gorda. No, no, sí. Vamos a ver. ¿La gente dónde está? Hombre. Mañana estoy por aquí con el turismo. Eso que no os quepa ninguna duda. Muy mal tengo que estar para no hacer directo. Y voy a estar jugando al Gran Turismo hasta el día 1 de junio, ¿sabes? Ahora que no está por aquí Paco Peri, pues para que no me vea con el bigote el Paco Peri, porque si juega Gran Turismo no entra al canal, así que para que no me vea con el bigote, hasta el día 1 de junio voy a estar jugando todos los días al Gran Turismo para que no venga el Paco, no lo vea. Y luego ya, con el día 1, cuando ya eso, me afecta el bigote, dejo jugar al turismo y ya está. Hostia, mira el Paco. ¿Qué dice Paco?
¡Buena cosa! ¿Dónde polla está el tío que falta? La han despedido, la han echado a Telecinco. Vamos, me falta alguno por matar. ¿Pero dónde cojones está? Yo no lo sé. ¿Estás ahí? No. Ya no. No pueden desaparecer sin más. ¡Defended el lugar! ¡Matadla! Ojalá esta gente hubiera hablado conmigo en vez de intentar matarme. Buscaré cómo salir de este patio. Así que nada. Ya sabéis que yo soy un tío de palabra, no como otro, que miente más que habla. Todos esos que se han venido, han estado en otra plataforma y se han vuelto para acá. Se discute con una persona y luego hacen las paces después de ponerte verde. Hay que tener palabra, tener un poquito de... ser un hombre. Me dice Paco Pérez. Esa puerta promete. A 2 euros cada uno. Me rindo. Haz lo que debas. No quería enfrentarme a tus amigos. Me atacaron. Si mi muerte sirve para expiar nuestras faltas, no voy a matarte, ¿vale? Solo quiero saber qué ocurre. ¿De dónde sacaste el foco? Yo pertenezco a los elegidos. Los Quen. Los ancestros nos legaron el poder del foco. Es el ojo que revela el legado. El legado, ¿eh? El legado, la verdad, es en la oscuridad y los lugares remotos, entre las antiguas cenizas y osamentas del pasado, donde nos aguarda. Como oráculo, mi deber consiste en buscarlo, por el bien de mi gente. Estás buscando datos. Quizá podamos ayudarnos. ¿Tú eres? Alba. Oráculo segundo de la expedición oriental. Soy Aloy. ¿Volvemos a empezar? No he oído hablar. Nuestra tierra está al otro lado del gran océano. Nunca habíamos estado aquí. ¿Y por qué venís? Nuestro hogar ha sido devastado por la climatología. Terribles tormentas y abrasadoras sequías. Nuestra gente se muere de hambre. En nuestra búsqueda de respuestas vimos que si reuníamos el valor para cruzar el gran océano hasta arribo del legado...
hallaríamos el conocimiento necesario para salvar a nuestra gente. Pero todavía no hemos encontrado ese conocimiento. Es como para que no le haga pecho de comer nada. Así que, ¿tu gente llama a este lugar Arribo del Legado? No, Arribo es donde llegamos. Está al oeste, a la sombra de la ciudad hundida, junto al puente roto. O sea, San Francisco. Sí, conoces bastante bien el legado. Era un lugar de gran importancia para los ancestros. Esperábamos desvelar allí sus secretos, pero esa puerta permanece cerrada. Aún así, los datos que hallamos nos han traído hasta aquí. Es nuestra última oportunidad. Para encontrar algo que salve vuestros cultivos y a vuestra gente. Sí. Si los ancestros vuelven a ser generosos con nosotros. ¿Dijiste que los ancestros legaron ese foco a tu tribu? Sí. Ha pasado por las manos de 13 oráculos desde su descubrimiento entre las ruinas de nuestro hogar. Sus honorables nombres están en mi memoria. Así que tenéis uno, pero los soldados de fuera no. Cada uno tenemos un papel. Es el propósito de los oráculos, buscar y encontrar el legado. Interpretar la sabiduría de los ancestros por el bien común y mantenerla a salvo. Por eso, solo los oráculos saben cómo usar un foco. Ni siquiera la familia imperial, y mucho menos los soldados. Bueno, ¿y cuántos oráculos hay allí? En Arribo, solo un pequeño grupo. En casa, unas decenas más. Supongo. Solo los oráculos saben, y yo no tengo todo el día. ¿Llamáis a la información del pasado remoto el legado? Sí, todo el saber no perdido ni prohibido. ¿Qué significa? Todo lo que somos capaces de leer y lo que nos está permitido. En fin, no sé si lo entiendo. Pero vale, ¿y para qué usáis la información? Los mayores secretos son aquellos que mejoran las vidas de muchos. Cómo cuidar de las cosechas. Madre mía, Paco, no se puede hacer nada. Ya, aquí en directo. Cruzar el océano. No se puede hacer nada. Tecnología. Todo el mundo te mira, te critica, te dice si comes, si no comes. Tecnología que ayude a mi gente a volver. No puedo hacer nada. Escondidas todo. ¿Qué te voy a hacer? Escondidas. Me voy a tirar 3 meses y poner la cámara. Ea. Los soldados me dispararon sin previo aviso. 3 meses sin poner la cámara. Ea. Los Quen tienen el deber de buscar el legado y defenderlo de los ignorantes. No digo que tú seas ignorante. Pero en casa otras tribus desean hacernos daño y nos dijeron que aquí pasaría lo mismo. ¿Lo dice vuestro legado? El legado es la verdad. Pero en ocasiones lo hemos malinterpretado. Espero que el tiempo y la sabiduría de los ancestros nos guíen por el camino correcto. Sí. También lo espero. Busco un lugar llamado Estación de Pruebas Yedra. ¿Has encontrado algo donde se mencione? No, pero sí encontré algo parecido a un mapa, aunque era ilegible. Una pena. Quizá yo pueda leerlo. Ahí. ¿Cuántos archivos? Los he revisado. Busca en la sección instalación. Te lo dije, un archivo perdido. ¿No puedes ver el mapa? Vale. Tu foco es un modelo antiguo. No lee archivos creados después de mediados de la década de 2050. Pero los compartiré contigo. ¿Compartirlos? Sí, compartir. ¿Sabes qué es compartir? Por ejemplo, coges esto, lo partes por la mitad, y la mitad para mí y la otra también. Lo que está perdido. Compartido. Ni prohibido. Por la mitad. Ni perdido.
ni prohibido. Es un formato nuevo. Ahí, ahí tengo que ir. Oh, pero no puedes ir allí. Llevamos una semana intentando adentrarnos en el complejo. Los escombros bloquean el camino. ¿Y qué hay del túnel? Parece que se abre desde aquí. No. Suponía que estas consolas controlaban el acceso, pero no pude hacerlas funcionar. Vamos a probar con mi foco, ¿vale? Creo que estas consolas se diseñaron para funcionar a la vez, pero no estoy segura. No sabes lo que compartir esa. Bueno, vamos allá. Cuando tú me digas. Los ancestros nos han mostrado el camino. Hostia, va a ser un misil ahí. En marcha. ¿Quieres que vaya contigo? Abrimos ese túnel entre las dos, ¿no? Estoy haciendo esta misión, no sé por qué estoy haciendo esta misión, porque iba a hacer la principal, que la está señalando allí, y me estoy entreteniendo con esta misión, no tengo ni puñetera idea. Bueno, nada, la hacemos de esta manera, ¿verdad? Iba a ver que si la voy a hacer, bueno. ¡Ah! Hay otra salida más adelante. No te separes. Tú primero. ¿Y no te gusta el juego que ha salido hoy? Bueno, ayer ya. Asbestion. Que salió un juego nuevo. El Babylon Fall. No he dicho nada. ¿No se me oye o qué? VR y juguemos a juegos de miedo con la VR. Verá. Ah, es un juego de rol. De magos y hechiceros y esas cosas. Magos y hechiceros. ¿Qué es eso que hay en la pared? ¿Qué? De magos, guerreros, cosas y como de rol, como el New World, así un estilo. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué es qué? No hay nada. Tiene que haber un modo de salir. El fuego tampoco me enseña nada, cojones. Ah, vale, ya he visto. ¿Qué es eso que hay en la pared? Hostia. ¿Y
tira. Por aquí. Sí, a mí no. Lo que veo raro es que lo veo muy ortopédico el juego, ¿no? Muy. Se mueven muy raro los muñecos, como muy robóticos, muy ortopédicos. Lo que he visto. Eso no me llama a mí mucho. No hay salida. Deberíamos buscar otro camino. Sí. No hemos cerrado ese túnel pequeño de allí. ¿Qué túnel? Según el mapa, la salida estará cerca. Nos hemos equivocado de camino. De volver a la superficie. Sí, era como estar en una tumba. ¡Hostia, lo más valioso! Solo los ancestros saben por qué. Todos los ancestros murieron. Por supuesto. Si no, ¿cómo serían ancestros? Hay problemas más urgentes. ¿Te acabas de despertar? Sígueme. Voy a estar por aquí un ratito. Y a mimir que mañana tenemos súper directazo, ¿eh? Espero un directo de infarto, Paco, mañana. Mañana tengo nuestra infanción. Decir que mañana va a ser un super directazo de Gran Turismo 7 de PS5. Ya lo verás mañana. Tiene cuchillas alrededor del ojo. Será no. Que acabar túneles. Que va, que no voy a hacer extensible. Con un suárez, si hago, hago 6 horas. Según, depende de la hora que empiecen las cosas. Mierda. No nos queda otra. Me he equivocado. No va a ser que. Thank you.
¡Me quemo, cariño! ¡Ah, ah, ah! ¡Me quemo! ¡Ah, ah, ah! ¿Esa qué era? Pues ya. Que ya lo veréis mañana, cojones. ¿Cómo ha parecido? Los profesionales. ¿Cómo llego allá arriba ahora? La entrada al complejo parece que está cerrada. Claro, los juegos con mando. Siempre. Desde PS5, joder. Oh. Tu Paco, un conducto. Creo que puedo abrirlo. Así me paro este juego y le doy al jardín. Te sigo de cerca. Y al de mañana igual. En Play 5 también. Porque me vaya a preguntar, ¿este juego está para PC? No. No hay modo de alcanzarlas. No te muevas. Iré a ver qué encuentro. ¡Loco, Peri! Habrá otro modo de llegar a las consolas. Y la bestia... La bestia sí lo va a disfrutar. El Paco Peri menos. Pero la bestia sí lo va a disfrutar, porque le gustan mucho esos juegos. Nos va a dar, nos va a aconsejar. Paco Perry no, Paco Perry es más de... del juego de la piragua. Creo que puedo mover estas cosas. Error valioso. Paco Perry es más de... le tira más al juego de la piragua. No creo que pueda saltar ahí. Paco Peri más del juego de la piragua. Hay que buscar otra forma. Allá vamos.
Ahí hay un poco de espacio. Ajá, me vendrá bien. Suministros. Restringe el acceso. Si no los consigo, mi misión aquí no tendrá éxito. Alba, te ayudaré. Si puedo, ¿vale? Vale. Pero antes debemos salir de aquí. Vale. Sí, hay que abrir la escotilla. A ver... Vale. Abriré una unidad de almacenamiento. Dentro habrá una célula de energía. Luego busca una entrada a la sala del generador. Vale, estoy en ello. Vale. Ay, Paco Peri, madre mía. Espera, que aquí pasa algo. Le pasa algo al mando. No sé qué es. La unidad debe de estar por aquí. Me pasa aquí algo al mando. No sé qué es. Ha salido algo aquí al mando que no es normal. Qué rico, Paco Peri. La unidad de almacenamiento no se abrió del todo. Four.
extraer la unidad. Antes de dormir me lavaré los dientes. Vamos a ver. La célula está ahí. He encontrado la célula. Peli, ¿qué estás haciendo? Está muy callado. Vale, las puertas vuelven a tener corriente. Ya puedes llegar hasta mí. De camino. Consolas a la vez para abrir la escotilla. Iré a la otra consola. Tú quédate. Cuando tú me digas. ¿Estás lista? A la de dos. Uno, dos. Compartiré un archivo. Diario de la prueba Olmo. Creo que es martes... ¿2? Da igual. Diré algo acerca del fin del mundo. Es irónico, a más no poder. Hemos desarrollado la conversión de biomasa. Comida infinita para máquinas infinitas. Y ahora una carrera contrarreloj en busca de algo que se les indigeste. Pues funciona. Las máquinas de guerra no digieren las coronas. ¿Las desplegaremos a tiempo? Dios, eso espero. No lo entiendo. Tus ancestros fueron aniquilados. ¿No te lo dijo el legado? El tiempo de las cenizas. Pero casi todos esos datos están perdidos o prohibidos. Bueno, fabricaron máquinas que consumían cualquier forma de vida. Ya lo has visto. Es un milagro que algo sobreviviera. No quiero saberlo.
No estoy aquí por eso. Necesito la sabiduría de los ancestros para salvar a mi gente, no conocimiento prohibido de sus pecados. He de encontrar algo útil que pueda llevar de vuelta. Los supervisores me castigarán. Y peor aún, la gente morirá. ¿Lo entiendes? Mi familia. Mi hermana. La abandoné cuando tenía 14 años. Se le notaban los huesos. Morirán de hambre. Alba. Alba. Te entiendo. De verdad. Es difícil de explicar, pero tú y yo tenemos el mismo objetivo. Si tengo éxito, tu gente no necesitará más datos. Las cosas solas mejorarán. Pero aunque yo te crea, mi gente no lo hará. Tengo que llevar algo de vuelta. Vale. Iremos a la estación Yedra. En cuanto nos libremos de esas enredaderas, accederé al núcleo de datos. Seguro que está allí. Sé que si lo consigo, desbloqueará el acceso a todos los datos de este lugar. Eso te dará algo que llevar a casa. No sé si lo entiendo. Pero... ¡qué lucho, no, cojones! Es un laberinto. Los oráculos perseveran. Adelante. Te sigo. Hay que seguir. La estación Yedra no estará lejos. Tía, me caigo. Otro laberinto. Oh, otro porrazo. ¿Qué cojones el laberinto? De lo que pensaba. De acuerdo. A ver cómo entramos en los terrenos de la prueba. Máquinas. ¿Puede volverse invisible? Tendremos que acabar con ella para llegar a la estación de pruebas. ¿Vienes? Daño de fuego. Veo.
Hostia, no lo he visto. Lo vamos a rematar con la lanza. Es increíble. Aterrador, pero increíble. Has ayudado. Ya deberíamos poder entrar en la estación de pruebas, Hiedra. Vamos por el culo. ¿Qué te ha parecido? A Bestión. Tiene que haber información útil sobre la corona adamantina. Espero que tu foco vea algo más que el mío. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Viste algo? Una cuarta estación. Sauce. Parece que está bajo el agua. Debo tener una cuarta estación. Sauce. Otra vez. Parece que está bajo el agua. Ya la investigaré en otro momento. La consola sigue operativa. Otro diario. Las coronas funcionan y Cavell ha ideado una manera de destruirlas. Al descargar una clave codificada en la vaina, se activa por encima. La vaina. Plato vaina. Agiten desde dentro. Pero ya es tarde. Según las previsiones del mando robótico americano, la capacidad de reproducción del enjambre supera nuestra capacidad ofensiva en un 375%. No llegamos ni de lejos. Creo que lo merecemos. Lo merezco. Lo merezco. Lo merecemos. Es mi última entrada antes de la evacuación. Sus esfuerzos fueron en vano. Se les acabó el tiempo. Al menos tenemos el módulo de software que crearon. Nos libraremos de las enredaderas que producen las flores. Necesito un banco de trabajo para cargar el módulo. Hay uno en nuestro campamento. El mapa mostraba una ruta hacia allí desde la próxima sala. ¡Hostia! A ver. Paco Peri, ¿estás dormido o qué? Madre mía. ¿Con el ASMR o qué? Ahí tiene al Paco Peri, soñando con el peladilla.
pedía que siga a su hija, a la hija de Paco Peri por Instagram, con otra cuenta que no es suya, para que el Paco Peri no sepa quién es, ¿sabes? ¿Qué te crees que...? ¿Ahí te crees que el peladilla, bicho roncante de disco? Aquí dentro, nos toca escalar. Yo te sigo. Podemos bajar con la tirolina. ¡Ah! ¡Ya! ¡Fácil! ¡Lo logré! Debemos apresurarnos. ¡Hola! Después de encontrar a los bárbaros, el teniente pidió refuerzos. Podrían llegar en cualquier momento. Sí. Podazarcillos. El equipo especial lo tenemos todo ya. ¿Ahora qué? Ahora por el núcleo de datos. Ya me están viniendo los gases. Ya estamos. Berraco a dormir. Espero que funcione el módulo nuevo. ¿Qué pasa? Está floreciendo. A ver si el software funciona. Ya puedo con la regadera. El núcleo parece intacto. Llevemos a Demeter a casa. Demeter, es hora de volver a casa. ¿Qué habéis sacado ya? A ver. Ya estamos. Berraco a dormir. ¿Y ese? Berraco a dormir. Ya estamos. Berraco a dormir. Berraco.
En fin. A ver, tío. Bueno, organizo el Paco Pérez. El Paco Pérez con la cara de asustado. Con Gaia. ¿Qué dices de la vida? Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función coordinada de meter. Ah, vale, estoy haciendo la misión principal. Que el otro que haya señalado ya el cuello largo. ¿Pero qué has hecho? Nunca había visto eso en mi foco. He encontrado un dato muy especial que tú no puedes leer. Bueno, el núcleo estaba muy controlado. Pero ahora deberías acceder al servidor central. A todo. Y podrás llevar algo. Tenías razón. Cientos de archivos. Y casi todos hablan de agricultura. Sí, nos llevaría años revisarlo todo. No tenemos tanto tiempo. Paco, ¿qué ha pasado? ¿Te has pillado un poco? ¿Te has pillado distraído? ¡Alba! ¡Alto el fuego! Por la palabra de los ancestros debéis parar. Mirad, ¿a quién habéis disparado? ¡Ese salvaje mató a nuestros soldados! Solo a los que dispararon a ciegas. No es una salvaje. Me dio los datos que necesitamos. Ven, mírala. ¿No lo ves? Elizabeth Sobek está ante ti. Un ancestro renacida. Oráculo. Llevemos al ancestro a casa. Nosotros la seguimos a ella, comandante. No es al revés. Mis disculpas, doctora Sobek. La fe de nuestro pueblo es fuerte, pero algunos no han estudiado tanto el legado como deberían. Habéis oído al oráculo. Tenemos los datos. Vosotros conmigo. Los demás, esperadnos en la playa. Volvemos arriba. Ya no hay tiempo. Tendrán muchas preguntas. Y yo. Tu gente sabe mucho del pasado. Y sin duda de Sobek, pero... Por favor, debo saberlo. ¿Qué dijiste sobre tener el mismo objetivo? ¿Cuánto tardarás? No sé. Unos meses. Pues eres la esperanza de los míos. Que nada se interponga. Me has abierto los ojos a muchas cosas y... lo agradezco. Pero debes irte. Te volveré a ver. Pronto volveremos a arribo del legado. Sería peligroso para ti ir allí. Por si acaso, dime cómo llegar. Arribo está en el extremo noreste de la ciudad hundida. En el archipiélago las corrientes son feroces. El único acceso está al sur. Y protegido. Inténtalo solo si es preciso. Oráculo, ¿qué pasa? Por favor, vete. Como te quedes aquí más tiempo, querrán que vengas con nosotros y no acabaría bien para nadie. Ya tenemos. Lo que dice Alba. Aunque debo llevar a Demeter hasta Gaia. ¿Esto qué? Pero debería explorar la zona antes de volver a la base. Y ahora usaré el podazarcillos con las flores de metal que encontré. Claro, ya podemos coger las flores de metal. Y coger muchas más cosas y todo eso. Vamos completando el juego poco a poco, ¿eh? Que lo sepas. A ver, tío. Thank you.
Esto es para llevarlo aquí. Me he rajado como un cobarde. Sin anestesia ni nada. ¡Ea! Y se ha oído bien, ¿eh? Esta vez se ha oído bien. Pero bien que se ha oído. Ojo, Paco Peri, ¿qué te ha parecido? ¿Qué está cojones? Mira el mando, tío. Qué alegría volver a verte, Alfie. Veo que has recuperado a Demeter. Después de integrar Éter, Poseidón y Deméter, mi capacidad de procesamiento heurístico se ha visto aumentada. Ahora debería ser capaz de absorber a Hefesto. Afortunadamente, hemos elaborado un plan para capturarlo. Gracias al apoyo de Baal, Beta analizó toda la información disponible sobre Hefesto. Se ha expandido de manera desenfrenada. Es demasiado grande para transferirlo, y el núcleo que has estado usando no lo contendrá. Por tanto, hay que capturarlo en una ubicación que tenga conexión física conmigo. Un lugar con dos núcleos de datos. ¿Dos núcleos? ¿Y dónde encontramos un sitio así, Géminis? Es un caldero abandonado en el desierto al oeste de aquí. La actividad sísmica perturbó la construcción original, dando lugar a la creación de dos núcleos. Sí, cerca de la capital del clan del desierto. Habría que llevarte a mano. Tengo los planos de un efectivo, pero poco práctico equipo de transporte. Se necesitan dos personas para llevarlo a Géminis. Cuenta conmigo. Cuando esté instalada en el primer núcleo, atraeré a Hefesto al segundo para atraparlo. Así procederé con la fusión. No obstante, a fin de construir el equipo, voy a necesitar bastante ayuda. ¿Puedes hacerlo? Supongo que podría, pero no va a funcionar. Los Zenith te encontrarán. Minerva no podrá ocultar tu ubicación. Es correcto. Absorber a Hefesto producirá un gran pico de energía que no pasará desapercibido a aquellos con medios para detectarlo. Pero ¿y si hubiera varios picos de energía para engañar a los Zenith? Si Erend, Zo y Kotalo fueran a otros calderos a crear más sobrecargas, ¿disimularíamos la de Géminis? Analizando. Esa táctica podría funcionar. Con la ayuda de Beta deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles. Os digo que no va a funcionar. Lo he probado. Hefesto ha eliminado el permiso alfa de su módulo de acceso. Jamás lo capturaréis. Hará falta un permiso de más nivel. Pero ese permiso no... El permiso Omega de Death Pharaoh, con el que purgó la base de datos de Apolo y mató a los alfas. Pero vas a tener que buscar Tebas, el búnker al que se retiró cuando acabó el mundo. Y nadie sabe dónde está ni los Zenith. Solo que estaba en algún lugar de San Francisco. No necesitaré más. Alba, el oráculo Quen dijo que su pueblo montó una base en Arribo. La usan para buscar datos en San Francisco. Quizá ella nos ayude. San Francisco. Así que me toca ir hacia el oeste. Cuando no esté... ¿Podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Muy bien. Procuraré que tenga lo que le haga falta. Mm.
Alba dice que los Quen tienen un ferry en la costa que usan para... Hola, Gaia. Soy yo. Bienvenida, Aloy. ¿Dónde continuamos? ¿Qué? Otro día. Seguiré mi camino. Exactamente. Sigue tu camino. Gracias. Ya te me he puesto a hablar con ella y me he tirado 47 minutos hablando. 47. ¡Qué locura! Y total, vamos a estar poco más. 15 minutillos más. Vamos a ver las misiones. Y de tierra, no olvides toda la tierra que tuvimos. Chitón. Si vamos a proteger la vida, deberíamos rodearnos de más seres vivos. Creo que está genial. A ver, ¿cómo se sabe de esta mierda? Vale. Paco Peri, está hecho un groñoso, pero groñoso, groñoso. ¿Hola? Aloy, he oído que te diriges a la costa. Si necesitas reponer suministros, te recomiendo parar en Filo Abisal. Ah, misiones principales. ¿Cómo? Ni secundarias. ¿Se ha quedado bugueado esto o qué? ¿Ah? Es una aldea del clan de las tierras bajas en mitad de la jungla, al suroeste de la arboleda. Entendido. Gracias por el consejo. Ahora, tumbar al faro. Uf. Hasta aquí tengo que venir. Entonces, lo suyo sería venir hasta aquí, ¿no? Entonces, transportamos hasta aquí. Vamos a pata. Mira qué árboles, mira. El plan de vista supervisa esta zona. Necesito sus datos. ¿Dónde está el otro? No. Tere. Tengo que derribar el dron para conseguir sus datos. ¿Y si le salto encima? El Paco Peri no está ahí concentrado. Está distraído hoy el Paco. Jejeje.
Pues yo no sé. Pero este vídeo lo tengo que subir a YouTube. O sea, que si hay gente luego en YouTube que vea el capítulo, te va a encontrar con la traca. Gracias, Seren. Los visitaré en cuanto pueda. Que no me he tirado nada, cojones. Sacar simulada. Ese es el puente de San Francisco, creo, eso de allí. El aire es más fresco. El sol está bajando. Na, 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 na. Bueno. Vamos a pata. Es un honor saludarlo. Pero ¿y por qué tengo que venir aquí? Debe de ser, sí lo avisé. Kotaro dijo que aquí podría descansar antes de seguir hacia el ferry de los clientes. No voy a descansar ahí ahora, claro. Vale, confío avisar a mis espaldas. Solo queda seguir hacia el oeste hasta la costa y el ferry de los cuernos. Me está empezando a entrar una castaña enorme. No sé si os habréis dado cuenta de que se me cierran los ojos de vez en cuando. ¿Habéis dado cuenta? No. Qué bien voy a dormir esta noche.
con mi pedito que me he tirado. Bien bonito, un pedito bien, bien tirado. Bien bonito el pedito. Y ha sido maravilloso. Y mis cuatro caminos ni tal. Y mi... Y mi huesito. Noto como la tierra tiembla debajo de esa madera. ¿Qué cojones es eso? Tía, ah, bicho. Estos son los terrenos de caza. Espera, estabas en Cantoyano. ¿Qué haces ahora en territorio Tenak? Me llamo Ivina. Soy quien cuida los terrenos. Me encargo de que estén aptos para entrenar contra las máquinas, tanto para nuestros soldados como para nuestros vecinos Sutar. Pues como los Karsha. Ah, sí. Hemos oído que esos cobardes se han apropiado de la idea de los terrenos de caza, pero los nuestros se entrenan en estos lugares desde antes de las guerras de los clanes. Me juego lo que sea a que nuestras pruebas amedrentarían a los Karja, aunque una gran cazadora como tú las encontrará desafiantes y gratificantes, porque si ganas, obtendrás franjas. Con ellas, podrás conseguir medallas, vestigios de nuestra victoria ante los Karja en los asaltos rojos. Podrás llevar las medallas a la arena de la Arboleda, nuestra capital. Los guardianes te dejarán cambiarlas por las mejores armas y piezas de equipo de la tribu. Lo tendré en cuenta. Y debería mencionar a nuestros tallistas. Se inspiran en las máquinas de los terrenos para elaborar piezas de un juego muy popular entre nosotros. El asalto. ¿Los conoces? Porque te interesará su mercancía. Los tallistas ofrecen piezas sueltas a cambio de los recursos adecuados. Pues entonces me marcho. Debo ver otros terrenos en los que siempre serás bienvenida. Ve con los 10. Ve con los 10. Quedó frito. Arco preciso, brillo explosivo. Vale. Tú te vienes conmigo. Te voy a poner aquí. Este es de agua. Interesante. Esto que no lo uso lo dejo aquí. Pues mira, esto lo voy a mejorar. Berserker. Esta es la lanza.
La armadura, bueno, podemos mejorarla. Inventario, vamos a ver. Este. ...123... Le ponemos aunque sea este, ¿no? A ver, es que este tenemos puesto este. De agua. Te he puesto. ¿Qué hago? Te he puesto esto. Se lo pongo. Ah, sí, el eléctrico seguramente. Vale. Vamos a ver. Ahí. La lanza esta. ¿150? 156. Pero esta lanza no la... ¿Cuál es la que tengo puesta? No lo sé. Ah, esta no la tengo puesta. Tengo puesta esta. Vale. Las máquinas están listas para luchar cuando tú quieras. Bueno, a ver, hay aquí una hoguera, sí. ¿Cuánto llevamos de juego? 51 horas, 60 horas vamos a hacer de juego para pasárnoslo. Bueno, también... Y porque ahora mismo mira cómo llevo el mapa, O sea... Tengo que volver para atrás luego y coger ciertas cosas. ¿Sabes? Tengo que pasar aquí, que no he pasado. Tengo que venir aquí, que no he venido. Tengo que sacar... Esto lo tengo que... Esto es como una misión, creo. Tengo que venir aquí también. Estos son hogueras y animales. Y estos son... Bueno, esto... Es empezar luego desde aquí. Y decir, a ver...
A revisar todo, de atrás para adelante, venga. Que me he dejado cosas. Y lo haciendo poco a poco. Y ya está, ¿sabes? Si no, vamos a seguir con la historia principal. Y ya está. Y cuando lo pasemos, ya estas cosillas las voy haciendo yo. O hago un directillo por ahí suelto, ¿sabes? Poco a poco, porque si no, a ver si lo puedo platinar el juego. Bueno, chavales, va, nos vamos a dormir, ¿vale? Mañana nos vemos. Por la mañana seguramente. Y por la tarde también. Se viene Gran Turismo. Estoy ya cansado de decirlo, ya lo digo mal. Así que venga, buenas noches, gracias a todos. A descansar ya, cojones. Ea, vamos, y si no te pego una torta que te papel, vaya. Ea. Buenas noches a todos. Me voy, me estoy cagando y todo. Primero voy a hacer caca. Voy a hacer caca para dormir a gusto. Hasta luego.